Hace mucho tiempo, solo podíamos jugar a fútbol imaginándonos ese campo de chapas. Aquellas chapas con aquellos jugadores, aquellas chapas de Finlay. No, nadie se acuerda ya ni de esa tónica. Jugábamos a las chapas. En tableros o en campos más o menos currados, poníamos nuestras chapas de nuestros refrescos favoritos, con un garbanzo con una pelotita, y allí que íbamos y jugábamos. Hasta que algunos, más modernos y más sofisticados o con pasta, compraban el subbúteo. Aquellos padres pijos jugando al subbúteo, no tenían piernas ni cuerpo para ir a correr ni echar el partido con los amigos, y el subbúteo era una vía de escape. Subbúteo, uno de los juegos que más en su día nos dio glorias a grandes y a pequeños. Si no era con chapa, pues era con subbúteo. Aquí estamos viendo algunos highlights de mi vecino de arriba, que como veis tenía un vicio terrible. O sea, metía falta, goles, saltaba, en fin, mi vecino era un crack y buenas palizas que me ha dado el jodido. Bueno, hasta para Spectrum hubo juegos de subbúteo. Sí, hasta para Spectrum. Una compañía, la que decidió sacar este subbúteo, fueron la compañía de Electronic Zoo, la que decidió sacar este juego. La verdad es que respeta francamente bien las reglas del subbúteo. Las chapitas o nuestras fichitas con nuestro balón, pero bueno, le añade el componente de a quién le toca, te toca a ti, quítate tú para ponerme yo del Spectrum, aquella fuerza, el ángulo. Bueno, hay que reconocer que cuando le cogías el rollo se disfrutaba bastante de este juego, del subbúteo. Si bien es cierto que, bueno, que al principio te costaba bastante y la computadora te daba unas palizas severas. Pero bueno, oye, como siempre, el rollito de este juego era jugar a dos. Jugar a dos y pasarlo bien, ¿no? Era al fin y al cabo lo como siempre alrededor de un Spectrum de lo que se trataba. Así que el subbúteo, sin más, te daba una experiencia relativamente cercana al juego de tablero que tantos millones de personas han jugado en el mundo. Aquí tenéis su artículo, su reseña en mi hobby, donde, bueno, a lo tonto lo consideraban 5 estrellas y le daban un 71, lo cual no estaba nada mal. Vamos a pasar al juego que nos ocupa hoy, el Xeno, un juego de la compañía AN&F, una compañía que sacó, entre otros, los Chucky, o sea, que ahora hay una compañía de bastante solera dentro de lo que era la escena del Spectrum. Un juego bastante raro, como siempre, los que traigo aquí a nuestra sección de microordenadores, donde es un juego muy original, si bien es cierto que tiene bastante referencia a esto que acabamos de ver del subbúteo y de las chapas. Eso sí, nos encontramos en el año 2386. Época en el que este fascinante deporte, el Xeno, se ha convertido en el pasatiempo terrestre favorito. Tal y como ocurría en la antigüedad con deportes como el fútbol o el baloncesto, el Xeno despierta la pasión de millones de personas y sus grandes jugadores son auténticos héroes galácticos. Así rezaba, o así empezaba, el reportaje que Micro Hobby le dedicó a este juego. La verdad que, como estáis viendo, somos un uno contra uno, donde manejamos esa especie de discos en un campo así con aires futuristas, y nuestra misión, como si fuera un juego de billar, es meter, ahí tenemos nuestro primer gol, meter la bolita en la portería de nuestro enemigo. Un juego que era por turnos. Primero tiro yo y ahora tira el ordenador, o como veremos más adelante, este juego también era para dos jugadores. Y francamente, jugar contra la computadora podía llegar a ser aburrido, ya que no teníamos en el menú. Una de las cosas que se echan falta en este juego en el menú es que son partidos uno contra uno. No tenemos campeonato, no tenemos liga. Bueno, se lo podían haber currado un poquito más, ¿no? Pero como digo, la esencia y el objetivo de este juego era, sin duda, jugar uno contra uno, que era donde se le sacaba mayor partido y mayor diversión. Ya os digo que jugar contra la máquina podía estar bien, pero bueno, tampoco, una vez que le cogías el tranquillo, tampoco era para morirse. Como estáis viendo, lo que nosotros manejamos, esa especie de discos... Vaya, hombre, me han metido un gol. Esa especie de discos, lo que controlamos con las teclas de dirección es la fuerza con la que le vamos a dar a la pelota y la dirección. Imaginaros, por ejemplo, aquellos juegos del video Hustler, ¿no? O aquellos juegos de billar donde con ese cursor y con flecha impulsábamos la bola. Como digo, es por turno. Nosotros dispararemos una vez y a continuación la computadora. Vaya, hombre, otro gol. ¿Qué vamos a hacer?
La verdad es que gráficamente es muy simple, pero cumple con creces su cometido. Como digo, ni más ni menos que la diversión. Vaya hombre al palo. Como digo, el tema de los turnos, aquí no hay reglas, no hay faltas, aquí simplemente es meter en la bolita en la portería contraria. Lo digo porque muchas veces será incluso más interesante golpear la ficha del contrario que golpear la propia bola. Tenemos un tiempo límite en el que pensar nuestras decisiones. O sea, ahí estáis viendo que cuando tú te estás pensando si le vas a dar con efecto, si le vas a dar con más o menos fuerza, tampoco te puedes tirar hasta mañana. Vamos a ver, la partida, por lo menos en el seno, aunque fuera el 2386, tramposo sabía, y lo que se trataba era un poquito de hacer el juego dinámico, ¿no? Tened en cuenta que en el 2386, 20 segundos de publicidad en las cadenas de televisión o en las cadenas de lo que hubiera en aquellos tiempos valían un dineral, como para que tú te estés pensando la jugada aquí 3 días. No, hombre, no. Como digo, tienes un tiempo en el que pensar la jugada o en el que chutar, ¿vale? Otra cosa importante a tener en cuenta, como decía antes, a la hora de golpear a nuestro enemigo, de golpear a nuestro vecino y tal. Otra cosa importante. Vaya hombre, menuda paliza me están dando con las charletas. 1-4. Terrible, apocalíptico. Como os decía, una de las cosas que también hay que tener muy en cuenta, y esto se logra con la práctica, es que una vez que nuestro adversario o la computadora esté en movimiento, haya definido su movimiento, nosotros ya podemos movernos. Con la práctica esto será muy útil para incluso interceptar jugadas o interceptar rebotes de nuestro adversario. Hablando de rebotes, podríamos usar las paredes del estadio en un momento dado, pues como vais a ver ahora que hace la computadora, para intentar desviar la bola. Lo que pasa es que aquí me la ha puesto a huevo y ¡toma gol! ¡Ay! Inteligencia artificial del Spectrum, 2-5, menuda paliza me están dando. Como decía, con la práctica se harán verdaderas jugadas, y si te topas con un adversario digno, este juego se puede convertir en una experiencia increíblemente adictiva, increíblemente adictiva. Como digo, en el menú, muy simple, elegimos los controles, elegimos lo que va a durar cada cuarto está dividido en 2 cuartos, elegimos lo que duran los tiempos muertos y poco más, No, la verdad es que el menú, ya digo, si queremos jugar contra computadora o a 2 jugadores, y se acabó. Ya os digo que en ese aspecto se podría haber currado un poquito más el menú, haber incluido opciones de, yo que sé, ¿no? Por lo menos un campeonato, o por lo menos una copilla, o bueno, ya puestos, ¿no? Pues podíamos pedir a lo mejor en un momento dado estadios distintos, en fin. Un juego que ya os digo que es muy, muy adictivo, pero siempre en compañía. Nada más, recordar que... o recomendar encarecidamente este juego, que no puedo jugar y hablar al mismo tiempo, soy un paquete. Recordaros que este juego disponible para Spectrum en la página de The Wall of Spectrum, exclusivamente para 48K y compatible con el resto de modelos de Spectrum, fue bastante bien acogido por la crítica en Micromanía y demás. De hecho, la nota media que tuvo, tanto en publicaciones extranjeras como en publicaciones españolas, tuvo por notable y por encima de notable. O sea, vamos hablando ya de 7,5, de 8,5, incluso en algunas publicaciones de 9, ¿no? Ya os digo que lo gráfico, bien, por fin, gol. Los gráficos no son muy allá, pero bueno, dadle una oportunidad porque el juego está bastante bien. Así que nada más, muchachos, como digo siempre, dadle una oportunidad, bajaros un emulador, probadlo, y si es en compañía, muchísimo mejor. Espero haberos descubierto otro juego de esos raros o clandestinos, y como digo siempre, ¡saludos!